todos, soy Spica y estamos en otra parte de Skyrim, aquí donde lo dejamos en nuestra mazmorra. Que estábamos muy perdidos, que por cierto voy a mirar si... Mira, si hay un mapa. Vale, con este me puedo guiar un poco más, ¿no? ¿Nos parece? Bueno, pues a ver. Tenemos que ir por aquí. Por algo que por aquí, a ver, que por aquí. Por aquí. Y... no, por aquí sería algo así. Más o menos. Y es por aquí. Me quemo. Pero qué... Madre mía, me comí la trampa por tonto. A ver, pues no hemos comido la trampa por tonto ahora mismo. A ver, vamos a ir. Oigo esqueleto. No sé si lo podéis escuchar, pero yo escucho un esqueleto. Estoy seguro. Bueno, a ver. Miremos bien por dónde vamos. Sé que me han visto. Sé que me están viendo. Eso implica que me están siguiendo. Y eso implica que... pues no lo sé. No sé qué implica porque no lo sé. Se supone que... creo que no es por esta puerta, ¿no? No estoy seguro. Vayamos a ver qué... ¿a dónde tenemos que ir? Es un poco confuso. Aún... ¿es por aquí? No, no es por aquí. Tú sí. Pues no, no es por aquí. Pues, a ver... me he dado cuenta de que los tiempos de carga son... uf, me tarda mucho. Me pone un poco de los nervios, la verdad. Ay, pues a ver. Venga. Ansia viva. Ansia tengo, ansia. Vamos, ese humo. Ahí... Vayamos. A ver. Entonces, si no es por aquí. Tiene que ser por un lugar, ¿no? Está claro. Por algún lugar por ahí abajo, algo me dice. Así que... técnica... pero que... me cago en... pero... me cago en tu vida. Sin querer le di... sin querer, imaginaros cómo estoy, que sin querer... abrirlo en el orden. ¡Hala! Vale, a ver. Vamos a... ¡ah! Mala idea. Venga ya, tío. Pues, a ver, con el arco. Sin el arco a lo mejor ganamos esos segundos valiosos que nos faltan. Joder. Bueno, pues a ver. Habrá que acercar, tirar algo. Fíjate que están como manteniendo. Se mantiene encendido. Vamos a apagarlos todos. Este está encendido. ¿No?
entiendo, a ver. ¿Qué te pasa, Billy Joe? A ver. Ahora que lo pienso, estoy seguro de que es por ahí atrás. Sí, es por ahí. Vale, pues ¿cómo? ¿Cómo va esto? Esto es una especie de puzzle. Hasta ahí he llegado. Mi entendimiento de las artes. Tú no te enciendes, ¿no? Tú no te, a ti no te da nada. Tú sí. Y tú también. Yo creo que tengo que jugar con la tía esta. A ver si la tía esta hace algo. Sí, se acerca. Ven aquí. Claro, el plan es que no está, no quiero quedarme aquí en medio, ¿sabes? Encerrar. Bueno, pues voy a guardar por si acaso. Bueno, a ver si... Voy a buscar a ver cómo... Bueno, mientras yo descubro cómo va esto. Porque esto es... ¡Ah! Fijaros que hay como una especie de varillas. A ver. ¡Yuhu! Venga ya. No me deja meterme. Buenas a todos. Esto es un bug y... No me deja continuar. Flecha sí puede continuar, pero lleno. Maldito seas, Perry el ornitorrinco. Pues... sintiéndolo mucho... ¿Habéis visto que yo podía haber pasado? ¿Lo habéis visto? Pero no me deja pasar. A ver, pues... Lo siento mucho, pero... Lo tengo que usar porque... No, no quiero usarlo porque es truco, evidentemente. Pero es que no. Ahora se ha bloqueado. Allá está. Creo que ya se desbloqueó. Ahora te desbloqueas, ¿no? Bueno, siento que haya tenido que usar el truco, pero. A mí también. ¿Os jugáis algo? Esto no me gusta. Nada, nada. Esto me suena mal. Coño, 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 coño. Deja de... No pises el... Pero... ¿Tú le estás viendo la cabeza? Toca la... La pisan los... Bueno, siento tener que... Haber tenido que usar el truco, pero es que habéis visto que me he quedado, que no avanza bastante. Podía perfectamente. ¡Kame, kame, ja! Bueno, me ha envenenado. Me cago en tu. ¡Oh! Me ha envenenado. Uf, me cago en... A ver, no, no se me pone ahora el hechizo de cura. Restauración aumenta. Bien, ahora por dónde podemos ir. Vale, me puedo hacer una idea. Si nos ponemos el hechizo de fuego, que no sé si lo tengo asignado.
Chispas. Es el 3. No, chispas es el... No. Yo quiero el de fuego. No chispas. Chispas no. Yo fuego, quemar. Y esas cosas. A ver, esa la... Aquí. Destrucción y llamas. Vamos a añadir los favoritos. Y vamos a ponerlo en el 3. Porque aquí me va a venir más útil. He quitado otro. He quitado una cosa que había. ¿Dónde? Curación, curación. ¿Curación en qué botón iba? 1, 2, 3, 4. Vamos a darle al. ¡Uah! Por el poder de Buda. A ver. Aquí ahora mismo, pues. No hay nada más que. ¡Ah! Sería gracioso si pusiese no tirar de la cadena. Entonces tú tiras. Y esto. No me gusta. Pero... Me da... ¡Que me pegan! No, no me pegan. Ah, vale, pues... Mejor. Tú quietecito, Tú quietecito. Te quiero ver, mover ni un... Vamos, ni un pelo. No puedo rebuscar aquí dentro. Allá atrás hay una puerta. ¿Tú también estás muerto? A ver qué hay aquí dentro. ¡Ay! Qué duro está la silla. Aumenta la distancia. A ver. Mira cuánto oro. Oro. Mucho oro, mucho. Una. 7 de oro. ¿A quién no le gusta el oro? A mí me gusta el oro. A ti te... ¿Qué? Creía que eso sabía... A ver. Me dan muy mal rollo los zombies, tío. Me dan muy mal rollo los zombies, tengo que decirlo, ya. Me cago en todo, ya. Bueno, pues como iba diciendo, siento tener que haber usado ese cheto. Es que... Habéis visto que podía pasar y no me ha dejado. Entonces, pues... He tenido que resolverlo así. Lo siento... Y lo siento y más lo siento y... Bueno, más o menos lo que hay que hacer estaba claro, ¿no? Porque esto me huele a muerto, mucho muerto. Esto me mal rollo... De tanto, tanta urna me da un mal rollo impresionante. No lo sabéis bien. Fijo que de aquí se levanta algo. Es que ya veréis, ¿no? Es que me estoy poniendo duro. Es que... No me gusta. Pero qué coño es esto, qué coño es, tío. Llevo un rato mirándolo así de reojo y estropeado. ¿Por dónde tenemos que ir? No me gusta esto. ¿Por dónde tenemos que ir? Hostia, allá abajo. Tenemos por aquí. No te muevas. Madre mía. Un momento, ¿esto es por donde hemos venido? Un momento. Da la impresión de que estoy dando vueltas. Sí, una pequeña impresión. Sí, ¿verdad? He vuelto al principio. Entonces, ¿por dónde hemos venido? Ahora me he perdido yo por aquí. Por aquí tendría que haber otra puerta, ¿no? Y... Ah, vale, mira, por aquí. Sería ese camino que por aquí.
Bueno, a ver, de todas formas voy a seguir el camino hacia la flecha, venga. Caminando hacia la flecha y dando vueltas todo el rato. La, 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 la. La, 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 la. Bien. Entonces cuando yo digo, es por aquí. Vamos por aquí. Nosotros somos felices. No tenemos miedo a los... a los catástrofes zombies o lo que sea que se levanten aquí. ¿Por qué? Porque somos felices y no tenemos miedo ni nada, ¿vale? Y eso. Me da mucha pena tener que matar a muertos. Me da mucho... No puedo. Os digo, a mí no me pongáis nunca a jugar un Dead Space porque... nunca. No me acuerdo quién me dijo que jugase a la amnesia. Si juego a la amnesia es que yo lo voy a pasar fatal y vosotros, vosotros pequeños y pequeños hijos de puta, si me permitís llamároslo así, os vais a descojonar de mí lo que no está escrito. Dios Cristo Padre. Os lo digo porque me conozco y sé. Os digo, jugué al... os lo voy a definir de la siguiente forma. Espera, es que... vale, mirad, por ahí no me he dado cuenta yo. A ver, se supone que... por aquí, más o menos por esta... por ahí arriba, supongo. A ver, veamos. Yo es que siento que estoy dando vueltas todo el rato y que hay un pequeño cabrón que me está quitando paredes y estoy dando todo el rato vueltas. A ver, vamos a mirar el mapa, vale, es por aquí. Vale, esto ya no me suena. Pero me da mal rollo. ¡Oh! 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 Pero... me cago en... pero venga ya. Odio. Pero venga. ¿Quién más? Qué susto. No ríe. Pero que no ríais, que os juro que os reviento. A ver. 8 de oro. Tate. Que por aquí tiene que haber algo. A ver, ¿por dónde vamos? Pues, aquí arriba hay algo. Seguro, aquí arriba hay un zombie hijo de puta que me va a dar un susto. No hay nada. Hostia, calavera de troll. ¿Alguna vez habéis visto una? Bueno, pues a ver, esto se la toma por ahí. A ver, pues no hay nada. Continuemos. ¿Aquí qué hay? Aquí hay esto. Bien. Bajamos por aquí. Tate, aquí tiene. Oye, como. Yo digo que como pirotécnicos, la verdad es que no van nada mal estos, es que estos nórdicos, eh. Para gustarle mucho el frío. Sabía jugar con fuego, eh. Esto me. A ver. Vale, o sea, me he pasado. O sea, se supone que me he pasado, ¿vale? Lo que tenía que encontrar. ¿Vale? Porque estaba pasando esto, que lo hemos pasado. Hostia, una araña. Cabrona. Ay, me estoy quemando. No, yo no quiero fuego. A ver, quiero cura. Bien. Llevaré aproximadamente 20 minutos. No parece nada, si hago un poco más, ¿no? A ver.
Voy a ir hasta donde supone que está la cosa esta. Que es aquí, ¿vale? Justo ese altar de mierda que antes no me ponía la mierda. A ver, me cago en... Sangre de dragón, tengo que hablar contigo urgentemente. Alquila el desván de la, posada del gigante dormido en cauce boscoso y nos uniremos allí, un amigo. O sea, me haces enfrentarme a no sé cuántos mil millones de zombies. Me haces... O sea, me haces asustarme. Y para una nota. No sabéis ahora mismo, ¿vale? No sabéis lo frustrante que resulta eso, ¿vale? O sea, no os hacéis una idea. Lo único que sé es que menos mal que ahora me teletransportaré rápido. Y no tendré que enfrentarme a esos dos yetis hijos de su madre, que están ahí perdidos. A ver. Hostia, qué susto me ha pegado la palanca, coño. A ver. Vamos por aquí. Ahora vamos por aquí. Subimos por aquí. Saltamos porque lo digo yo. Corremos. Saltamos otra vez porque lo digo yo. Tenemos aquí una pirueta así bonita. Yo qué sé. Corremos por las paredes. Nos metemos Fairy. Puede todo ser posible en Skyrim, ¿no? Bueno, pues. Hasta aquí este vídeo. ¿Dónde? Me han hecho. Por una nota. No podíais coger. ¿Cómo hacen las personas normales? ¿Mandármelas por cartero? ¿Un Gmail? ¿Un...? Yo qué sé, me agregas al Messenger y lo quedamos. Yo qué sé, el 20, el Facebook, el Twitter. No, tienes que meterme en una cripta con 50.000 millones de zombies solamente para hacer el juego interesante. Pues mira, el juego interesante te lo puedes quedar tú, porque me cago en tu vida. Y Dios. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo, como he dicho. Adiós. Dios.